Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos momentos de oración a Nuestra Madre Santísima. Tomaremos unos momentos para disponer nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu para acompañar a Nuestra Madre Santísima. Buenas tardes una vez más. Comenzaremos nuestra oración de este día, hoy el día jueves de la tercera semana de la Pascua, jueves sacerdotal. Y por lo mismo, estando en la oración por las vocaciones, me gustaría compartir hoy con ustedes una oración por los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, para la mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado en su sacramento de amor y en quienes tienes todas sus complacencias, y nos ofrecemos en unión con él, por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de tus sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enamorándolos de la cruz, y haz muy fecundo su apostolado, así sea. Oh buen Jesús, escucha a tus sacerdotes. Con tu misericordia, abrázalos. Con tu caridad, perdónalos. Del enemigo, sálvalos. Con tu santa palabra, guíalos. Con tu sabiduría, enriquécelos. Con tus fuerzas, protégelos. En tu corazón, guárdalos. Oh mente de Cristo, sánalos. Por medio de tu cruz, purifícalos. Con tu sangre, sálvalos. Con tu cuerpo, santifícalos. Dentro de tus llagas, escóndelos. Con el agua de tu costado, límpialos. Con tu rostro, ilumínalos. Con tu voluntad, condúcelos. Alma de Cristo, bendícelos. Espíritu de Cristo, vivifícalos. En la hora de su muerte, llámalos. Después de su muerte, al paraíso llévalos, para que con los santos, ángeles y arcángeles te alaben y te rindan gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, gracias una vez más por estar en estos momentos de oración conmigo. Venerando a Nuestra Madre Santísima, pidiendo su intercesión por nuestras necesidades para el final de esta pandemia y por las necesidades de cada uno de nuestras familias, de nuestros corazones. Y pues la seguimos felicitando con la oración de Regina Coeli, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Porque el Señor realmente ha resucitado, aleluya. Oremos. Oh Dios, que te has dignado alegrar al mundo con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te rogamos nos concedas por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos la felicidad de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias una vez más por compartir estos momentos de oración conmigo. Le seguimos recordando que el Papa Francisco nos ha pedido que hagamos el Santo Rosario, especialmente en este mes de mayo. Y les recuerdo que aquí en nuestra página de Facebook de la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, todos los días, de domingo a sábado o de lunes a domingo, estamos teniendo el rezo del Santo Rosario con familias de nuestra comunidad a las 2 de la tarde en español o a las 4 de la tarde en inglés. Y también les queremos hacer una invitación muy especial. Mañana Estados Unidos y Canadá serán reconsagrados a Nuestra Madre Santísima. Y nuestro nuevo obispo coadjutor Alberto hará la reconsagración a las 6 de la tarde en español por la página de Facebook Live y de YouTube de la página diocesana. Pueden buscar el link en nuestra página de Facebook de nuestra comunidad de la catedral, para que nos acompañen, para que acompañemos a nuestro obispo Alberto a que sigamos consagrando o a que reconsagremos nuestra diócesis a Nuestra Madre Santísima, para que siga intercediendo por nuestro Padre amado para el final de esta pandemia. Gracias, buenas tardes, que Dios les bendiga y que siga derramando su amor, su paz, su bondad y su gran misericordia en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias. Buenas tardes y que Dios les bendiga.